Es verdad, por eso yo digo, uno no debe levantar el dedo tan fácilmente porque parece que las personas tenemos memoria a corto plazo o memoria selectiva. Un mensaje directo a la yugular. Carla Tarazona salió con todo dispuesta a ser escuchada, llamar la atención y dirigirse a Gisela Valcárcel. Voy a tomar las palabras de la misma Gisela. Uno puede perdonar, pero jamás olvidar. Pero antes de ver esta nota, bienvenidos a Aquí Pues. Y es que este mensaje jaló las miradas de todos. Hay quienes no les alcanza con una moral, por eso tienen la doble. Claro está, todo tiene un inicio, pues fue Magaly Medina quien soltó esta chispita. Es que es tan hipócrita esa mujer. Ajá. Que dice que ella, pero es la alcahueta más grande que tiene la Exacto. televisión. Textualmente. Acuérdense lo que le hizo a Carla Tarazona. Exacto. Ella estaba dando de lactar a su bebé. Uh-huh. Y ella fomentaba la infidelidad de Domínguez con la Chabelita. Eso es la peor alcahuatería e hipocritona que ella es. Desde ahí Gisela se puso en la mira. Quizás eso hizo que Carla recordara episodios que marcaron su vida. Y es que ella nunca olvidará. A lo que vamos es, ¿cómo te paras en un programa a decir que las mujeres, que hay que apoyar a las mujeres, cuando en su momento, cuando me pasó a mí lo que me pasó, creo que todo el Perú fue testigo que a las 2 semanas que se filtraran unas fotos, en su propio programa de Gisela le dieron la bienvenida a la Chabela y a Cristian como si fueran la pareja ejemplar del año. La Tarazona no tolera las palabras de la rubia. Por eso, hasta le da su respaldo a Magaly. ¿Cómo levantas el dedo y le acusas a una persona y dices, pero porque tus auspiciadores, porque no sé qué, ¿qué pasó? ¿Ya no se acuerda la señora Gisela cuando en su programa también hacían lo mismo? Voy a tomar las palabras de la misma Gisela. Uno puede perdonar, pero jamás olvidar. Carla salió con todo, ella las tiene claras y aseguró no caería nunca en las tentaciones monetarias. Mire, hay muchas cosas que yo no he contado porque en verdad no vienen al caso, pero en esa época pasaron muchísimas cosas que por eso fue que yo siempre dije que pase lo que pase, no pisaría ese lugar nunca más, ni nada que tenga que ver con la producción de la señora Gisela. Ella me llama por teléfono y se solidariza conmigo y por la situación que vivía. Pero creo que la solidaridad le duró 2 semanas, porque después de eso ya creo que todo el mundo fue testigo de los shows que presentaron. Con esto la Tarazona se pone el sello de que jamás será comprada por rating o fama. Entonces yo me pregunto, 6 años después, porque yo era la loca, porque yo era la que hablaba cosas que no eran, 6 años después, el tiempo me dio la razón. Y ella, y toda su gente, ahora sí se acordaban que cuando yo iba a ensayar, iba con mi bebito dando de lactar. Y agárrate, Gisela, porque a su vez, misma urraca Carla promociona en sus redes sociales lo próximo que tendrá Magaly en su programa. Y nada más y nada menos que a tu nombre. Esto se va a poner feo. Ahora sí que Gisela Valcárcel se ganó una nueva enemiga. Y es que si pensaba que la Tarazona olvida, pues nos queda claro que no. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de toda la información.